justamente el fin de semana con toda la energía, con toda la actitud, le tenemos nuestro guía espiritual. Es el que se encarga de subirnos el ánimo y de decirnos con una palabra que todo va a estar bien. ¡Alegría, Eupastor! ¡Alegría! Es un momento especial, espiritual. Un momento de oración, un momento de reflexión, un momento para encontrar los caminos de todos inmensos, un momento para darnos cuenta que esta emisora nunca va a estar en el top 3 de emisoras. Pero siempre vamos a estar con la misma creación, la misma emoción, alegría. ¡Alegría, pastor! Más o menos le estoy entendiendo, más o menos le estoy entendiendo su español. Lengua, se ve que te han dado el don de lengua, se te has pintado un español. ¿Pero cómo así no? ¿Usted está hablando español? No, está hablando portugués. No, no está hablando español, yo le entiendo. No, yo hablando de la lengua. Que viva la natividad. Okay. Que viva la natividad. Me gusta la natividad. Por la novena, perejabre todo por el diezminho. Recuerda la Navidad, mi niñez. Era pobre, pero feliz. Recuerda que a mis 8 años, Santa Claus me trajo un par de medias. Pero como eran de aguardientes, él las tomó mi papá. Ese día mi padre se emborrachó. Y me tocó. ¿Qué? Me tocó. No. Me tocó conformarme con un carrito. Recuerdo mucho los villancicos. Hasta tenía un versionete que ya la pasaba con el burrito llevanero. Era costeño. También me acuerdo de un primo revolviendo una tilla en una paila con un palo. Una vez ella volteó la paila y se le quemó el palo. Vamos com os milagrinhos de dezembro. Claro que em dezembro também existem milagrinhos. As pessoas, uma vez já cheio de cama mesmo, dizem: Eugênio! Eugênio, os milagrinhos não existem. Isso, existem milagrinhos. E que estamos na calle para comprovar que se existem milagrinhos. No cenário da um abraço fraternal, um beijo ao sempre eterno, ao sempre jovem, e Carlos Giraldinho, que a virgentemente chovendo na foto, já havia metido um pepino entre lá. Tá impressionante. Pepino delicioso. Não era um pepino, le cuento, por si acaso. Posando como, como um sireno, posando na piscina, um sireno. Oh, inclusive o corpo perfeito e um esplido, um passepartout. Oh, que impressionante de bailarina, melhor bailarina de Colômbia. Ok. Muchas gracias. Como não abraçar. Como não abraçar a mulher preciosa, a essa morena espetacular, a essa persona de piel morena com esse traseirinho grandote, essas curvas, esse rostro tropical e coquetinho. Um beijo para Loquillo. Vamos com os milagrinhos. Sim, sim, andemos rápido porque não demora a aparecer Carolina e Ivan. Tem que gravarzinho, maldito. Se te gastas um montão de dinheirinho comprando regalos custosos e não te devolvem um par de medias ou uns calçanchinhos em dezembro, milagrinho! Se compras la roupa del 24 dias antes e el 24 todavía te sirve aún con todos os buñuelos que has tragado como uma maldita marraninha. Milagrinho! E por último, se te chegou a prima que pensabas ahorrar e la ahorraste, milagrinho! Chupa e cupa!